Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy es un día interesante y tal vez una fecha infausta para la costra. El Tribunal Constitucional decidió poner orden en el despropósito de atentar contra las competencias del Congreso. Y es cierto que podemos estar descontentos con el Congreso, podemos sospechar que han habido hasta delitos en la Fiscalía de la Nación, pero eso no justifica que se pasen por alto los procesos constitucionalmente vigentes. Y no explica además por qué algunos reciben trato exprés y otros se pasan años, como es el caso de Vizcarra, de Gorriti, de Susana Villarán, sin que nadie los moleste ni los toque. Creo que el Tribunal Constitucional ha dado un paso firme en este primer requisito para la limpieza y la desinfección de nuestro país, que consiste en arrancar la costra. Porque es imposible limpiar la pus si antes no se arranca la costra. Ya lo hemos dicho y lo repetimos. Esperemos que esta medida del Tribunal Constitucional ponga en su sitio a estos jueces y que de una vez empecemos a pensar en serio en la reforma del sistema de justicia. Obviamente no podemos confiar en que un Congreso en el que campea el mochazueldismo, el comepollismo, el mataperrismo, la corrupción más descarada, las prebendas y las negociaciones, con toda la desfachatez del mundo, pensando solamente en los intereses personales, sean los que hagan esta reforma de la justicia. Pero esa debería ser la bandera de la próxima administración. Arrancar la costra pasa primero por enderezar el sistema de justicia. Un sistema que se parezca a otras cosas que ya funcionan. Tenemos, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que tiene un sistema que garantiza que sean los mejores y los más capacitados los que reciben una formación especial que los lleva a las diferentes posiciones, tanto en el BCR como en el MEF. También tenemos lo mismo en relaciones exteriores, con una formación estricta, meritoria, meritocrática, que lleva a las posiciones a los mejores, a los bien formados. Aun cuando existen los embajadores políticos, esto es manejable en un sistema donde hay meritocracia. Algo como eso deberíamos tener en el sistema de justicia. Y a ver, existir una academia donde se formen los abogados que quieren ser jueces o fiscales y que luego asciendan por estricto orden de mérito y no por negociaciones descaradas como las que vemos todos los días. Esperemos, pues, que este sea una de las banderas de quienes aspiran a gobernarnos, la reforma del sistema de justicia.